La Villa El Progreso o Xoajuat fue fundada por los conquistadores españoles en 1543 y la Orden Franciscana puso al pueblo bajo el patronazgo de la Virgen de Santa Lucía, la original Santa Patrona. Hacia el año 1670, los historiadores cuentan que los padres franciscanos hicieron aparecer al pie de un frondoso rosal la imagen de un Cristo negro, cambiando a partir de allí el patronazgo de Huayúa y sus fiestas en honor al milagroso Cristo Negro. Nos encontramos celebrando las fiestas patronales en honor al milagroso Cristo Negro de Huayúa. Estas fiestas inician del 1 al 15 de enero y la alcaldía organiza de tal forma pues que cada día de a partir del 1 al 15 se les ha asignado a una colonia o a un barrio. Lo que son juegos recreativos, piñata, algunos artistas que vienen a dar un show durante el día y pues por la tarde tenemos lo que es la celebración de la Santa Misa, que es una misa en cada barrio y en cada colonia, que son parte del quincenario de misas del milagroso Cristo Negro de Huayúa. El templo de Huayúa ha alcanzado la meta para la cual se hizo, hacer de Huayúa un centro que fuera realmente la réplica en todo sentido del gran templo de Esquipulas. Las fiestas patronales al Cristo Negro se han convertido en lugar de fiesta para visitantes de San Salvador, Sonsonate, Santa Ana, San Vicente y demás rincones de El Salvador. No podían faltar para engalanar los festejos de Huayúa, las reinas de la fiesta. Quiero invitarlos a que vengan a disfrutar nuestras fiestas, que son muy bonitas, a nuestra feria gastronómica y a todos los lugares turísticos que en Huayúa hay. El día 1 de enero, pasadito en las fiestas de fin de año, se inaugura la cofradía. Y esa cofradía es precisamente en honor al Cristo Negro. ¿Y qué pasa ahí? Se convoca a todas las comunidades, a los barrios, a las colonias, a los caseríos, a los grupos, a los movimientos. Se les convoca, se les manda una invitación y ellos muy devotamente vienen con una procesión y la cofradía, la mayordoma y toda la directiva de la cofradía les explica: nosotros queremos que ustedes nos visiten y que nos traigan una ofrenda en cohetes, nos traigan una ofrenda en marquesote. Entonces es como una expresión de la solidaridad de un pueblo que se organiza precisamente para que en torno a Cristo todos seamos de todos. Esto va dedicado a nuestro Cristo Negro, para que siempre las bendiciones de Él las recibamos con todo amor. Esto se había quedado atrás, o sea que ya no se celebraba. Y la gente está respondiendo porque ya la gente que vive ahora, ya ellas no sabían de qué era cofradía, ¿verdad? Pero ahora es para la nueva generación, ¿verdad? Para que no pierdan estas tradiciones, ¿verdad?